Quiero saludar esta noche muy, muy, muy calurosamente a todos los padres de familia presentes y directivos del colegio, la Junta de Padres de Familia, que han tenido a bien realizar este juego de charlas y motivar a los padres de familia en diferentes e importantes mensajes y temas. Como tú sabes, Keila, en este momento también nosotros estamos de despedida, ¿cierto? Porque ya los estudiantes de 11 se retiran, ya se gradúan, y obligatoriamente yo, tratándose de esa despedida, he invitado a esta periodista, una especialista supremamente versada en la parte del medio ambiente, y hemos contado con una artista especial, que es la arquitecta Diana Montoya Gómez, quien ha hecho una pintura en la que habla de el desasosiego y la esperanza. ¿Sí? Nosotros hemos interpretado esta pintura y queremos hablar de lo que ella ha hecho para nosotros. Especialmente nosotros, como padres de familia, hemos entrado en un espanto tenaz y resulta que no nos sentimos afectados. Al contrario, creemos que son nuestros hijos los afectados y que los únicos que están en peligro. El cuadro nos indica cómo nosotros, en un desasosiego total, estamos en medio de una penumbra y no encontramos nuestros hijos cuando ellos están dispuestos a cuidar a los padres, cuidarse ellos y están a salvo. Tenemos en el cuadro un niño sentado en un tablero en el vacío, pero él está desde ahí cuidándose y cuidándose. Esto es importante saber cómo puede vencer el miedo un niño. Entonces, ellos nos indican la esperanza. Hay una flor en el cuadro que nos indica que es un mañana mejor, que nosotros podemos lograr salir adelante. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos como proyección el medio ambiente. Para eso tenemos nosotros a la especialista y periodista María Matilde Ruales, quien generosamente, y porque también le ha llamado la atención el colegio y la cultura, cómo se están llevando a cabo estas charlas. Entonces se ha sumado a esto y también va a hablar a los padres de familia, indicándoles cuál es la importancia del medio ambiente. En eso también vamos a participar en tertulia. Me gustaría que la doctora María Matilde tome la palabra. Y buena suerte, éxitos a usted, María Matilde. Vamos adelante con la charla. Gracias. Y a todos los padres de familia, los quiero mucho. Y yo les agradezco mucho todo lo que ustedes han contribuido para nosotros, para que nosotros en el consejo, desde el consejo, podamos servirlos. Y yo creo que en alguna oportunidad Dios nos dará para encontrarnos y darnos ese abrazo que tanto hemos anhelado y no lo hemos podido hacer. Dios los bendiga, les agradezco mucho y hasta una próxima oportunidad que pueden encontrarnos. Un abrazo muy grande. Keila, gracias. Sigan adelante con María Matilde. Gracias, muchas gracias, doctora Nelly. No, pues usted sabe que se ha luchado mucho este año, pero el próximo año vamos a hacer cosas sensacionales, ¿no? Doctora, la palabra es de usted, doctora María Matilde. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos los padres de familia. Quiero, en primer lugar, expresar un agradecimiento por la gentileza de esta invitación al señor rector Luis Carlos Vallejo Rojas, también al ingeniero Marlon Coral, coordinador de la institución, por supuesto a la psicóloga Nelly Lucía Jarrín, a la señora Keila Reina y, por supuesto, a todos y a cada uno de los padres de familia que en esta noche quieren compartir este momento que no es sino
el reflejo de la necesidad que se tiene de hablar de estos temas, a veces un poco complejos, a veces un poco vetados. Como lo dijera la doctora Nelly Lucía Jarrín, la verdad nos hemos inspirado para esta pequeña conversación, esta tertulia, en un cuadro que es por demás muy interesante porque allí se puede observar de alguna manera el grito desesperado de una humanidad sumida en las crisis de todo orden y que se aferra a la esperanza en medio de la incertidumbre. Yo creo que este sería como un poco la esencia de ese proceso de concienciación ambiental en medio de esta crisis a la cual nos hemos visto abocados, gracias a los señores integrantes de la junta directiva también, y por supuesto, desde ya ponernos como siempre a la orden desde Noticiero Surandino, ya que se ha caracterizado pues nuestro noticiero por ser un espacio académico donde se discuten diferentes temas de carácter político, como también lo hemos hecho de todos los órdenes, sobre todo en lo que tiene que ver con la parte de educación. Quiero comentarles que en este momento, de pronto ustedes van a ver pasar muchos insectos, mariposas. Es que realmente yo estoy es en una finca en límites entre Chachagüí y Huesaco. Estoy totalmente afuera, por eso ustedes me ven con ruana, con chaqueta, porque está haciendo un poquito de frío, pero eso quería compartir en el día de ustedes, padres de familia, porque la verdad, la concienciación ambiental está precisamente en ese anhelo de ser cada vez más conocedores de todo lo que nos rodea. Yo quiero entrar en el día de hoy, señores padres de familia, y ojalá dejar tanto, diría yo, en la retina como también en el tímpano y sobre todo inscrito en en los corazones de todos y cada uno de ustedes algunos conceptos que tienen que ver básicamente con la concienciación ambiental, que es un término relativamente nuevo y que se puso muy en boga a partir de la aparición de la pandemia de COVID-19, que ha sido una de las razones que ha movido a esta humanidad. Hablamos entonces del conocimiento que el ser humano tiene del entorno que le rodea para poderlo cuidar. Esa sería como la concienciación ambiental. Se me ha dado a conocer y la otra vez también tuve la oportunidad de conocer al colegio en una tertulia que ustedes hicieron, que mostraron parte del colegio, toda esa riqueza ambiental que ustedes tienen para mostrar, para entregar y sobre todo para plasmar en el pensamiento y en el sentimiento de los estudiantes para que se lleven esa impronta, porque es que el medio ambiente no solamente se lo reconoce, sino que también se lo inspira, se lo siente, se lo vibra. Y esa es la posibilidad que se está buscando a través, tal vez, de estas charlas que nos han pedido que las hiciéramos tanto a nivel institucional, de diferentes instituciones, universidades y, por supuesto, también entidades que tienen que ver con el medio ambiente. Pero bien, las actividades de concienciación ambiental tienden a ser a veces dinámicas y también pues intentan hacer que cada uno de los individuos, ustedes, nosotros, ellos, vosotros, tiendan pues obviamente a luchar ante esta dinámica y por supuesto se busca que cada uno de nosotros seamos conscientes de esa problemática ambiental existente en el aquí y en el ahora. Yo me pregunto, por ejemplo, en este momento, ¿cuál será la problemática ambiental que tienen los habitantes de San Antonio en límites con entre Huesaco y Chachagüí? Obviamente, por mis visitas constantes, ya me doy cuenta que esta es una zona relativamente seca y, por lo tanto, los problemas para los cultivos, para la agricultura, son cada vez más evidentes. También es importante interiorizar las interacciones entre el medio ambiente y el ser humano. ¿Qué estamos pensando realmente? ¿Cuál es esa historia que queremos dejar, además de narrada, inscrita y escrita en la mente de los jóvenes estudiantes? ¿Qué están pensando? ¿Cuáles son esos saberes que nosotros desde nuestra cotidianidad estamos dejando en la mente de esta juventud que muchas veces decimos es una juventud extraviada, una juventud poco analítica, una juventud que parece ser que no tuviera un norte? Pero la pregunta es,
por qué la juventud actual no tiene un norte y hasta dónde los educadores tenemos o tienen una responsabilidad palpable para que este norte sea evidente. Esta sería una pregunta que le haríamos desde la educación ambiental. Sin embargo, recordemos que la educación es una a la cual le hemos ido dando algunas improntas y la vamos orientando para qué, como para darle ese apellido. En este caso, el apellido sería educación ambiental. Yo quise plasmar en el día de hoy, seguramente muchos padres de familia están mirando aquí unas fotografías que no son de mi autoría jamás, podría ser unas fotografías tan excelentes, de un hombre que está puesto un sombrero, como los que yo utilizo muchas veces, y lleva también una pala. El hombre está desnudo y además hay una especie de un florero que está deteriorado y en el fondo está la palabra crisis, pero lo tiene más bien como con un sentido de interrogación. No creo que ustedes están tal vez mirando la diapositiva, me tocaría describírsela como hacemos muchas veces los periodistas. ¿Qué buscamos? Ah, sí, la estamos viendo perfectamente la diapositiva. En primer lugar, una de las preguntas que yo tendría como buena educadora y como buena periodista, obviamente, es ¿por qué este varón tiene las venas tan pronunciadas? Me gustaría, por ejemplo, cuando algún padre de familia si está mirando, si ustedes quieren hacer alguna pregunta hasta donde me sea posible, yo trataría de absolvérsela. Y a la vez, si ustedes observan el rostro, me pregunto, ¿habrá crisis en ese hombre que está prácticamente sin camisa, que lleva una palendra al hombro? ¿No podríamos tal vez analizar que puede ser que le duela ese hombro porque es que resulta que no lleva nada para soportar esa palendra que siendo un poco delgado, el cabo que lleva, es un cabo que seguramente le estaría molestando la piel? ¿Cuál sería la crisis para este hombre? ¿Y cuál sería mi crisis, su crisis en este momento? ¿Qué me lleva a reflexionar, a pensar en cada una de las imágenes que estoy encontrando sobre deterioro ambiental? Por otra parte, estamos viendo la palabra crisis con interrogación y luego encontramos un florero totalmente deteriorado. Muchas veces cuando les decía que cuando hablábamos de ese cuadro que fue el motivo de nuestra inspiración, de verdad es un cuadro totalmente riquísimo en reflexiones ambientales. La doctora Nelly justamente nos decía que encontrábamos a dos seres, yo encontré realmente a tres personas como que se debaten entre la exigencia de una vida actual, de una vida de consumismo, de la cual vamos a hablar más adelante, y por supuesto también de unas realidades que a veces nos involucramos, pero que no nos queremos realmente a someter a ese juicio desde hasta dónde estas realidades a nosotros nos han llevado a someternos a una crisis individual. Yo tocaba en esta parte y lo colocaba en amarillo precisamente, que decía, ¿cuál es ese proceso de concienciación ambiental en medio de una crisis? Esa es una pregunta que yo hago. Y entonces yo colocaba en amarillo la palabra individuo. Yo quiero aclarar que la palabra concienciación es muy diferente a la palabra concientización. Se dice que concientizar es como tratar de abrirle los ojos a una persona que ya los tiene medio abiertos. La concienciación es cerrar totalmente los ojos y comenzar a ver y a sentir como cuáles son esas responsabilidades que como individuo a mí pues me competen. Obviamente para poder hablar de estos temas no es tan olímpicamente que nosotros podemos de pronto adentrarnos en ellos, sino que por el contrario, nos vemos en la necesidad imperante de investigar muchos temas, sobre todo qué está pasando en el orden local, regional, nacional, planetario e incluso sobre la situación ambiental. Y entonces aparecen aquí, por supuesto, algunas contribuciones de la Organización Mundial de Naciones Unidas, donde se está hablando, perdón, de frenar el deterioro ambiental y crear conciencia en los habitantes del planeta. Ahora bien,
Este trabajo lo han hecho muy bien las instituciones educativas. Yo no tengo ningún reparo en que hemos trabajado muchísimo con los proyectos ambientales escolares que se llaman los PRAES, los PROCEDAS, los PRAU. Tiene que ver los PRAU con las universidades, los PROCEDAS con las comunidades. Sin embargo, todo este activismo ambiental que se viene desarrollando a veces se constituye realmente y únicamente como en acción de un momento. Y eso lo hemos visto quienes hemos tenido que trabajar en estos procesos donde, por ejemplo, se acaba el año escolar y la verdad, la planta que el niño estaba apadrinando, como muchas veces lo hacen en los colegios, muere en tiempo de vacaciones. La pregunta mía es, ¿hasta dónde entonces esa concienciación ambiental fue tan profunda que llegó a permear la piel y el corazón del joven o de la niña o del niño que adoptó este árbol, que lo sintió para sí y que va a ser para toda la vida? Nos dicen las Naciones Unidas que hay una búsqueda de una solución global al problema del cambio climático. Sin embargo, a veces la gente se pregunta, bueno, pero María Matilde, ¿usted por qué insiste tanto en el cambio climático? Miren, el clima no es estado de tiempo. Y siempre, a veces tengo algunos choques con mis colegas periodistas porque ellos dicen estado del clima en la ciudad de Pasto. El clima es constante, el tiempo es variable. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a nosotros nos mandan a buscar una solución global al problema de cambio climático, la verdad, este no es un juego de niños, porque es que resulta que el planeta se está calentando en el día a día. Hay gobiernos como, por ejemplo, el gobierno del señor Trump que decía, imposible, eso no es cierto, no creemos en eso. Pero la situación es que quienes laboran el campo, como por ejemplo los campesinos de estas zonas donde en este momento estamos ubicados, están sintiendo pues que realmente el agua es cada vez más escasa. ¿Qué pasa? Nos mandan a nosotros, dice que hay que ayudar a los países para hacer frente a este cambio climático. La pregunta es, ¿cómo, cuándo y con qué recursos? La verdad, para hacer nomás, por decirles algo, quizá habrá muchos padres de familia que sepan mucho más que mi persona sobre el tema. Por ejemplo, para hacer un sistema de recolección de aguas lluvias, en primer lugar, los costos son muy elevados. En segundo, el agua no es potable, la podríamos utilizar únicamente para riego y entonces ahí se comienza a confundir la gente y va perdiendo un poco como la esperanza de querer hacer para evitar esas variaciones climáticas. Me gustaría en este momento que muchas de las que somos amas de casa pensemos, por ejemplo, qué hacemos con los residuos de la cocina, como son, por ejemplo, los aceites utilizados, como son una cantidad de elementos que salen desde nuestra cocina, los mismos plásticos, qué estamos haciendo, cómo estamos contribuyendo para que desde nuestro hogar, que es la principal escuela ambiental, no sé, tal vez alguien se lo haya dicho. Se dice que la principal escuela ambiental está en nuestro hogar. Luego sigue, pues obviamente, la escuela, el colegio, la universidad y luego sí el planeta en general. Nos mandan también a nosotros a hacer una protección del medio ambiente. Vuelve mis inquietudes. Siempre hago preguntas más que respuestas y entre más preguntas formulo, más inquietudes van resultando. Y es que es muy fácil decirle, señores padres de familia, protejan el medio ambiente. Pero si yo fuera un padre de familia, yo diría, María Matilde, ¿cómo, con qué recursos, a qué horas, cómo lo vamos a hacer? ¿No es cierto? Yo creo que eso se estarán preguntando ustedes. Por el otro lado, también se está diciendo que el mundo necesita de abastecimiento de agua potable y resulta que hay insuficiencia de agua potable. Y esto a veces nos va complicando realmente la vida porque es que no es que el agua haya desaparecido. Yo tengo por allí de pronto una discusión filosófica muy profunda con muchos técnicos y científicos del mundo cuando hemos hablado acerca de la cantidad de agua. ¿Qué está pasando con la cantidad de agua? ¿Se ha disminuido? Pues no, la gente dice, muchas personas dicen el agua se ha profundizado, pero ¿por qué se ha profundizado? Porque es que resulta que la naturaleza, lo verde, el campo verde, los árboles en ese momento son muy escasos y entonces ya las nubes no tienen dónde ir a descansar, dónde posarse. Entre más las nubes se alejan de nuestras regiones, de nuestros suelos, obviamente el agua va a ser cada vez más escasa. También se habla de una prohibición de los productos químicos tóxicos. Con esto sí que hemos tenido una guerra tremenda con Monsanto, Novartis,
Son empresas alemanas, unas empresas que son gigantes, impresionantes, que cada día nos dicen, hay que adicionar más agroquímicos, agroinsumos a los suelos para que produzcan, hay que hacer esto, hay que colocar matamalezas, hay que hacer lo otro para la mayor producción. Y resulta que nos vendieron una idea. Y allí viene también otro choque con nuestros ancestros, con las comunidades aborígenes, que hay veces no quieren hacer esto. Sin embargo, la situación se complejiza cada vez más y, por supuesto, nos vamos saliendo de esos contextos para producir mayor cantidad de papa. Yo debo colocar, por ejemplo, por cada bulto de papa, por ejemplo, medio bulto de agroinsumo, o sea, de abonos químicos. Y entonces las papas ya no son unas papas normales, sino que realmente son unas papas que vienen enfermas. De eso vamos a hablar también un poquito más adelante, si ustedes me lo permiten. La otra es la lucha contra el agotamiento de la población de peces. ¿Quién lo diría? Los peces están altamente amenazados porque es que resulta que la cantidad de material que se les está enviando desde las grandes ciudades a través de los ríos, este llega a los otros ríos, a las otras afluentes, al mar, y resulta que los grandes desfavorecidos en esta oportunidad son el material ictiológico, o sea, los peces que encontramos en diferentes partes de nuestros mares. Y qué decir, por ejemplo, de todos los seres que habitan esas zonas. La verdad, eso es impresionante. La lucha contra la miseria de los pueblos. Alguna vez en una conferencia que a la cual fui invitada, la verdad, nunca pensé que la miseria fuera un efecto ambiental. Pues sí, después comencé a entender que una de las razones por las cuales hay problemática ambiental es justamente porque es que resulta que las comunidades, los pueblos nos estamos empobreciendo. Entonces, ¿qué sucede? Está faltando el agua porque hay una mayor población. No hay posibilidades en los pueblos de mantener a tanta gente y entonces hay agua potable para unos y para otros ya no la hay. Y no solamente me estoy refiriendo a países como por ejemplo el Asia, el África, bueno, las zonas como la India, la China, donde hay sobrepoblación, sino que me estoy refiriendo aquí nomás en Chachagüí, donde hay zonas que todavía no hay agua potable, porque es que resulta que se están escaseando y que cada día más los ríos son insuficientes. Y también nos envían en este momento así descaradamente a enfrentarnos con una pandemia que a veces investigo y me lleno de muchísimas dudas. Nos dicen hay que enfrentar la pandemia, pero la experiencia que nos ha dado es que a los enfermos, a las personas que se han enfermado de COVID-19, lastimosamente ni siquiera les dan una aspirina en las EPS. ¿Por qué? Porque la gente no sabe que realmente qué es lo que está pasando con esto. Yo no quería como meterle pandemia esta noche a esta conferencia, esta pequeña charla, pues que quería que sea una tertulia más bien amable, pero es que a nosotros también nos mandan a situarnos, a poner los pies sobre la tierra, precisamente para evitar esa debacle que posiblemente podría ser de irresponsabilidades y que la gente dice, a veces los periodistas no nos están diciendo lo que queremos, es que nosotros no nos podemos inventar absolutamente nada. Los periodistas particularmente, lo que sí he tratado de hacer es entregar información ambiental, perdón, información oficial que viene siendo emanada desde las instituciones como el Instituto Departamental de Salud, como por ejemplo, Dios de la Gobernación de Nariño en el caso del departamento, o también información nacional emanada del Instituto Nacional de Salud, o también de los diferentes ministerios. ¿Qué se podría hacer en este momento? Una de las responsabilidades que tendríamos es tratar de seguir educando desde la educación y desde la formación ambiental para que entendamos que si bien esta pandemia no es un juego de niños, tampoco se puede constituir en una situación pues que nos está de pronto llevando a la desesperación y entonces vuelve el cuadro y nos lleva a pensar que donde se puede observar, decía yo, un grito desesperado de una humanidad sumida en las crisis de todo orden y que se aferra a la esperanza en medio de la incertidumbre. Y de verdad,
Tenemos todos, yo creo, incertidumbre. Los señores padres de familia deben tener muchísima incertidumbre de si ustedes permiten que vuelvan, que regresen sus hijos a la institución educativa, sabiendo que muy probablemente se van a contagiar. Yo creo que este sería un motivo bien interesante de una reflexión donde se buscaría de alguna manera encontrar como esa respuesta desde la cotidianidad, qué es lo que realmente ha pasado en mi familia en la eventualidad, pues que hayan tenido, hayan estado contagiados. Y por el otro lado también habría que pensar hasta dónde la educación virtual que estamos impartiendo le está sirviendo al estudiante. Bueno, yo quisiera pedirle a la persona que nos está colaborando, al ingeniero Marlon, a ver si podemos colocar esta siguiente diapositiva donde aparecen unos tomates y donde aparecen también unas semillas, porque sí quiero como detenerme un poquito en esa responsabilidad, muchísimas gracias, que tenemos respecto a qué hacemos en nuestras casas, cómo estamos consumiendo todo lo que, pues, comemos de alguna manera. Y entonces estoy hablando de un consumismo, ante todo de los alimentos, porque el consumismo no solamente se hace referencia a los alimentos que nosotros estamos adquiriendo, sino también a otra serie de necesidades que, si bien las satisfacemos, la verdad son un poco como de oportunidades que nos queremos dar y que se convierten en excesos. Uno de los excesos, por ejemplo, podríamos hablar en ese momento, la cantidad de paquetes que los padres de familia, las madres de familia, les están dando a los niños para que lleven en sus loncheras y que esto se convierte también, muy seguramente, en un efecto negativo para su salud. Yo aquí tengo tomates que están viciados y también tengo chochos ecuatorianos. ¿Qué pasa? Ingeniero agrónomo que se respete y administrador ambiental como yo que se respete, jamás comemos el tomate con la cáscara. Si quieren, pregunten por qué, pero yo se les voy a dar respuesta. Resulta que uno de los alimentos que tiene mayor cantidad de agroinsumos es el tomate, porque es que resulta que para nosotros producir el tomate, en primer lugar, debemos defenderlo de una cantidad de bichos, si quieren, llámenlo bichos o bueno, también de malezas, y para ello hay que fumigarlo por lo menos cada 3 días. En los últimos días, cuando ya se va a cosechar, en este momento los agricultores están utilizando un agroquímico con el objeto de que este tomate dure bastante, que sea fuerte, que quede entre verde y rojo para poderlo comercializar. Entonces, ¿qué hacemos? Ya un llamado de atención para repensar cómo se está haciendo también esta preparación de alimentos para que sea menos nociva con los niños y sobre todo pues con los consumidores, niños y niñas. No olvidemos que una forma de compartir con nuestra naturaleza sería comenzar a hacer nuestros huertos caseros. Ojalá nos den la oportunidad, quedamos por supuesto a la orden, para que en una nueva oportunidad hablemos de cómo hacer esos huertos caseros en nuestras terrazas, en nuestros huertos de ciudad. Hay muchas cosas que podríamos hacer y que sería ideal que los estudiantes aprendan, pues de alguna manera, a desarrollarlas en sus casas. Pero bien, como el tiempo es corto, vamos a otra parte, que es la concienciación ambiental en medio de estas crisis desde un conglomerado social. Y entonces nos sometemos a hablar de algo que es bastante complejo. Decimos que nos vamos a situar en nuestra realidad local. Les pido a todos ustedes en este momento que sientan sencillamente los pies. Piensen dónde tienen los pies. Muchos estarán seguramente ya en la tranquilidad de su hogar, en su cama. Otros estarán seguramente con el celular allí, colocándolo como para estar en la charla, pero que tal vez si yo hiciera una pregunta o un examen, pues tal vez ustedes se me rajan, creo que tal vez se me rajan padres de familia, porque yo conozco esa historia. A veces a uno le toca colocar el celular para cumplir, pero
Lo de los huertos caseros, de verdad, yo me comprometo de alguna manera a bueno, intentémoslo, hagámoslo en el colegio, como ustedes quieran. Aquí me está pidiendo un padre de familia, dice, sería interesante. Pero vamos a situar los pies sobre la tierra. Les digo yo que hablemos de una realidad local, su hogar, la escuela, el barrio, la ciudad, el departamento, la nación, el continente, el planeta, el universo. ¿Alguna persona, alguna vez tenía también otra discusión respecto al planeta y el universo? Planeta es nuestro planeta Tierra, donde estamos los pies sobre la Tierra. Y el universo es todo lo que contiene, incluido el planeta Tierra. De allí la importancia que nosotros queremos de alguna manera llevar como esta serie de conceptos para que no haya tantas equivocaciones. Muchos padres de familia, pues por supuesto, a mí me llaman mucho al noticiero a pedirme información para las tareas de sus hijos. Lo hago con muchísimo gusto porque pienso que tengo un corazón grande para educar hasta donde sea posible y sobre todo para compartir algunas experiencias que se ha tenido y por supuesto, sobre todo en estos momentos de crisis. Nosotros afirmamos con mucha seguridad cuál es la crisis que en este momento estamos viviendo en el planeta. ¿Cuál es? Aquí yo creo que vamos entonces a tratar de interactuar, perdón, yo como que me regresé un poquito, interactuar con la doctora Nelly para que ella me ayude con dos cositas. Yo estoy hablando de una crisis de la humanidad en general. Y entonces muchas personas de los participantes dirán, pero qué fatalista está María Matilde Roales Díaz, demasiado fatalista. Es que si usted en este momento comienza a pensar en estos valores humanos y sociales a los cuales nos estamos sometiendo, seguramente nos llega a una reflexión, a pensar el porqué de todas estas crisis. Yo va a haber un momento en que le voy a pedir a la doctora Nelly que me colabore con algo, porque es que resulta que cuando hemos colocado varias veces la crisis, la crisis, la crisis, y resulta que hasta ahora no hemos dado ninguna conclusión que sea amable, que sea como formidable, que nos anime, que nos dé como un punto de partida, porque si no nos podemos quedar ahí solamente que nos saquen a chutazos y diciendo, no, pues se van todo este grupo de muchachos, ¿y qué pasó? No pasó nada. No, pasó muchas cosas, pero es que resulta que las reflexiones son para hacerlas en el momento, en el aquí y en el ahora. No es que tenemos o debemos dejar que las cosas pasen así por así, sin cuestionarnos. El primer cuestionado debe ser el que habla. Yo misma me cuestiono, por ejemplo, hay una crisis de esperanza ante las amenazas cotidianas. ¿Qué me hace temblar, doctora Nelly? Ahí quisiera que usted me colabore para pensar cuál podría ser en este momento y con base en la inspiración de este cuadro, porque es que usted y yo lo hemos, permítame. No fue que lo manoseamos, fue que lo acariciamos muchísimas veces con nuestros ojos y con nuestras almas para ver qué podíamos extraer para dejar precisamente en el corazón de nuestros padres de familia, de los padres de familia, de el Colegio Musical Británico, que además tiene una reputación extraordinaria. Pues me gustaría, doctora Nelly, a ver qué podríamos aportar. Gracias, María Matilde. Yo pienso que hay muchas cosas que aportar, ¿cierto? En primer lugar, por ejemplo, los padres de familia, con relación a los hijos, tenemos ese temor de que nuestros hijos sufran, porque obligatoriamente padres y madres somos la cantidad, y aquí en el Colegio Musical Británico en especial. Somos una familia tan grande que, y sufrimos mucho pensando que nuestros hijos van a tener problemas graves. Como yo les dije, el cuadro que nosotros estamos interpretando nos dice que nosotros nos esqueletizamos con un grito encerrado en la garganta, pensando que nuestros hijos van a en algún momento a quebrantarse. Pero mire que tenemos, por ejemplo, un horizonte muy amplio donde nosotros estamos mirando en un cuerpo que forma una cara esquelética frente a una casa. Ese es un grito encerrado en la garganta que dice, Dios,
libra a mis hijos, ¿no? Y trato de abrazar a mis hijos, pero no nos damos cuenta que nuestros hijos, obligatoriamente, ellos están muy avanzados en la forma de pensar. Ellos piensan en la forma como protegernos a nosotros como padres. Por pequeños que sean los niños, ellos piensan eso. Entonces, ellos están, mira, para ellos el vacío, ese vacío es un salto que ellos están encontrando. Entonces, la esperanza que tenemos en este cuadro es que mañana será otro día, que vamos a tener un futuro brillante y que nosotros pensemos siempre en que la vida tiene problemas ahorita. Tenemos un enemigo oculto que anda atrás de todo, de todos nosotros, de los seres humanos, inclusive en el ambiente. Pero Dios nos dio un universo muy grande, ese universo tan grande que Dios nos dio y que cada uno aún no hemos cogido nuestra tajada. Yo pediría a todos los padres de familia que han asistido a esta charla y que están con nosotros, que uno que nos atienda es un ser grande y será un agente de cambio dentro de las posibilidades de recibir la vida de una manera bonita y sorpresiva como ese regalo que tenemos. La vida es bella, ¿por qué? Porque es un regalo, porque cada segundo tiene una sorpresa. Pidámosle a Dios que nos permita coger ese universo y cada uno ponernos nuestra tajada de universo y caminar hacia adelante y saber que juntos vamos a lograr salir adelante, salir de todas las crisis. Que nuestros hijos necesitan aire puro. Un epidemiólogo de la Universidad de Michigan decía que obligatoriamente los niños, los hijos nuestros, necesitan aire puro porque el encierro los mata. Miren, obligatoriamente y necesariamente debemos mirar hacia adelante, debemos tener una vista avanzada y saber, y perdónenme, yo vuelvo y rayo aquí mismo, desde un principio, nosotros tenemos un espacio supremamente grande, 2 hectáreas enormes que tenemos para que nuestros hijos respiren el aire puro y reciban alegría, porque como decía la doctora María Matilde, las mariposas, todo eso nos dan vida. Entonces, nosotros como padres de familia, pensemos un poquito en que no los abracemos tanto a nuestros hijos, en que esa tajada de universo que tenemos, un cuarto pertenece a ellos y ese cuarto es para que ellos tomen aire y también vivan, porque ellos tienen que salir, ellos van a salir a sus universidades, ellos van a salir de ese medio, ¿para qué? Para avanzar, y si nosotros los abrazamos contra nosotros, no vamos a lograr que nuestros hijos crezcan, crezcamos con ellos. Démosle gracias a Dios por esos hermosos hijos que Dios nos ha dado. Y ayudémoslos a vivir, ayudémoslos a sentir, ayudémoslos a pensar. Y convenzámonos de que nuestros hijos van metros hacia adelante con nosotros en su manera y modo de pensar, María Matilde. La esperanza, la vida está en este cuadro. Es una flor que está surgiendo de la desesperanza. La vida es esa. Hoy tenemos un problema grave. Hoy tenemos, entre todos los problemas, las más grandes. Tenemos pérdidas que se nos avecinan muchas veces en este terrible y tormentoso torbellino que tenemos aquí en el cuadro. Tenemos unas pérdidas enormes. Tenemos vidas que se nos van. Pero pensemos que esa flor que sale a cada momento donde nosotros le encontramos, esa mariposa que vuela por sobre nosotros, es esa esperanza de vida. Agradezcamos esta esperanza de vida y salgamos adelante con nuestros hijos. Ayudémoslos a ellos a vivir, vivamos con ellos. No vivamos por ellos, vivamos con ellos. ¿Sí? Eso es lo que yo pido, María Matilde, en este caso de qué pasa con la crisis.
Es una crisis que la superamos. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, doctora Nelly. Y yo quería allí como también concluyendo de alguna manera, pues de otra clase de crisis de anhelos e insatisfacciones, que es lo que estamos mirando en este momento en nuestros jóvenes, la crisis de confianza entre los seres humanos, especialmente hacia nuestros gobiernos, que cada día se convierten de verdad como en un hazmerreír con todo lo que están haciendo, no solamente nuestros gobiernos de nuestro país, sino de muchos países. También hay una crisis entre padres e hijos, entre familiares, mejor dicho, hay una crisis latente que habría que analizarla, que habría que también repensarla y sobre todo mirar hacia dónde nos podemos orientar. Y por último, viene esa crisis interna que justamente fue aquella crisis a la cual hizo referencia la doctora Nelly, que es una crisis que nos lleva a la desesperanza y a la desmotivación. Mucha gente dice, la gente está muy desmotivada. Por supuesto, tenemos razón de estar desmotivados. En este momento, la situación, alguna vez dijo Antonio Navarro, el palo no está para cucharas, y yo sí que lo traigo muy de seguido, porque recordemos que Antonio Navarro se dijo que tenía una pierna de palo, ¿no? Y él dijo, señores periodistas, el palo no está para cucharas. Yo también digo lo mismo, el palo no está para cucharas. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a unir ustedes y nosotros desde diferentes contextos para plasmar de alguna manera estas ideas a las cuales nos hemos referencia, nos hemos pues hecho de alguna manera hecho referencia en esta noche y que son unas reflexiones que se aspira de verdad queden también plasmadas en sus estudiantes? Pero la idea de cada conversación, sobre todo en mi caso, me gusta dejar como algunas conclusiones, y es que resulta que se dice que el exceso de información satura al receptor. En ese momento, nosotros encontramos a través de las redes sociales toda la información que se quiera, pero todo es con un milímetro de profundidad. Todo mundo pasa muy rápido, lee muy rápido, no profundiza, no se quita los zapatos para ver qué pasa si yo, por ejemplo, me retiro los zapatos en un día soleado, en un día lluvioso, porque se dice que esta es la mejor forma de descargarse energéticamente. Todo es muy a la ligera. Por otra parte, otra de las conclusiones es que la concienciación ambiental es asunto individual que se refleja en lo colectivo. En la medida que nosotros como seres humanos, como padres de familia, como estudiantes, hacemos un acto de concienciación, pero que de verdad sea algo que se profundice, que se vivencie y que no se vaya nunca más de nuestra existencia, seguramente habría un cambio en nuestro planeta. Y por otra parte, se dice que la educación desempeña pues un rol insustituible en la humanidad para generar conciencia ambiental. Alguna vez debatíamos precisamente que cuál es como el elemento mayormente fundamental para cambiar el planeta. Y créame que no encontramos ningún otro que no sea la educación. De manera que cuando hablamos de estos pasos que se pueden dar para lograr que este planeta tenga un norte, como también estamos buscando norte para nuestras juventudes, es básicamente allí en la educación donde se podría encontrar una verdadera respuesta. Y además, pues el hogar da el primer paso. A veces cuando se dialoga con padres de familia, ellos dicen, no, es que para eso lo mandé a la escuela. Pero es que resulta que el hogar realmente es como la primera célula donde se les puede ir enseñando a los niños. Mejor dicho, son los niños que les enseñan a los padres ahora, papá, no bote el papelito. Ahora no dicen no bote, dicen no botes el papelito, guárdalo en el bolsillo. Los niños ahora tienen de verdad una disciplina también de cuidado, de protección al medio ambiente, pero sobre todo a los animales. Esa sería otra charla que está pendiente también de hablar el por qué en ese momento los animales pues han tomado un papel muy fundamental dentro de la protección hacia el medio ambiente. Y por último, pues ya las recomendaciones es ver a la naturaleza con unos ojos de muchísimo amor y de mucha esperanza.
Yo quiero agradecerles a ustedes la noche de hoy por habernos acompañado, a la doctora Nelly, por supuesto, a la institución educativa, al Colegio Musical Británico, y por supuesto sobra decirles que quedamos siempre a la orden, tanto en el noticiero como de manera personal, para que nos inviten a conversar. A nosotros nos gusta hacer esta clase de conversaciones porque sabemos que si uno escucha, de verdad es un mensaje que queda ya impregnado. Muchísimas gracias y por supuesto que tengan una feliz noche. Gracias, doctora María Matilde. Muy, muy interesante el tema y es lo que nos está tocando ahora en este mundo, ¿no? Concientizar a los chicos principalmente para que ellos puedan amar a nuestra tierra. Recuerden que a la tierra se le habla. Ella da respuestas, respuestas con grandes frutos. Doctora Nelly. Muchas gracias por la atención y por la asistencia a todos. Esto ha sido hecho con mucho cariño para ustedes y recuerde que el medio ambiente es el que nos espera para tener una vida agradable, una vida bonita. Yo les agradezco a todos por habernos atendido y deseo primero que doña Carmen se recupere. Al dicho Luis Carlos, le pido que cuide a doña Carmen. Para María Matilde le digo, doña Carmen es la abuelita Carmen, que es la madre del rector y es la fundadora del Colegio Musical Británico, María Matilde. Okay. Queremos que se recupere y que goce de salud, que nosotros la esperamos con los brazos abiertos para darle ese abrazo que tanto necesitamos. Y de paso, también queremos saludar muy especialmente a una compañera del consejo que es Pilar Franco. Ella tuvo una pérdida y nosotros queremos decirle que sentimos mucho esa pérdida y que Dios les bendiga y les dé aceptación. Que la vida es esa. Nosotros simplemente estamos esperando la ida para reencontrarnos con ellos. Yo le doy un abrazo sincero a Pilar Franco y le digo que la vida es esa y que Dios nos bendiga a todos y bendiga a la familia. Gracias, Keila, te felicito. Ha sido una época muy brillante, temas supremamente brillantes, temas que se han referido a todas las cosas que vivimos y que pasamos en la vida. Y por eso yo he querido traer el tema más diferente de todos los que se han venido tratando. María Matilde, un abrazo enorme. Gracias. Y yo me despido de todos con un abrazo supremamente grande. Dios los bendiga. Los amo a todos. Ya. Muchas gracias, Nelly. Muchas gracias. Bueno, a todos, muchas gracias por acompañarnos. Como dijo Nellycita, un tema muy diferente a lo que hemos traído, pero de gran conciencia para todos, ¿no? Para todos nosotros.